Hola, bienvenidos a su canal El Salvador On. Es un gusto y un placer estar este día acá compartiendo con ustedes estos videos que son especiales. Acá estamos pues viendo lo que son las yuntas de los bueyes y acá escuchemos cómo están haciendo un trato. No, es que tan tierno. ¿Van a entender? Continuando acá por este sector, pues tenemos otra yunta, un poquito más alta, ¿verdad? Un poco flacos, pero ahí está, están bonitas estas yuntas. Por la anterior estaban pidiendo alrededor de $800. Yo creo que esta pues andaría un poco más. Los dos son toros. Hey, primo, esto no lo había visto yo, mire, que fueran toros. Que fuera este con... ¿Ah? Y lo pueden amasar. Ya están bien mansitos. Ey, pero son toros. Si son los bueyes, había visto, primo. ¿Ah? Están bien parejitos atrás. ¿Y esta qué raza es de? Son Gircon Brahman. Gircon Brahman. Y el herrero andaba. Trabajando y el herrero. Ya. Se nota calidad. Son bien macitos. Mira, esta es la cualidad que tiene. Sí, tan bonito. Eso no lo había visto yo que un toro anduviera. ¿Va? Mira, primo, está bonito eso, va. Pura raza, va. Y esa es ¿qué raza es? Gear, va. Como se vende bonito, ¿no? Una de las características de este animal es que es bien manso, va. Hay uno con manso y otro. Hay otro que es un bravo. ¿Y en qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿La forma, la joroba? La frente, ¿verdad? Y la oreja que es pandita.
Sí. Como que el torito que está allá. Y este la tira así un poco más. Con más sesgada, ya queda más alta. Ajá, más alta. ¿Cómo le tiró el aquel que está tirado ahí? No, le tiró. Ahí está tirado. A ver qué está ahí. Se levantó. Ese gear. Ya vio esto, primo. ¿Y el precio en cuánto andan estos? Está pidiendo 17.50. 17.50. ¿Por este? Sí, por este. ¿Por aquellos? Creo no. Eso no. Eso es donde el brother. 21. Sí, ahí es una diferencia. Sí, va. Sí, sí. Chulada. Me acuerdo que antes andaba uno con una la persona, una yunta, unos bueyes todos inditos, todos blancos. Sí, y hoy como indios, que sea, ajá, sí. ¿Verdad? Sí. Y hoy se ha mejorado, sí, mucho lo que es la raza, es sí. Cierto. Ah, pues mira aquel que llevan allá. Toro que llevan allá. Gracias, amigo, por compartir ahí con nosotros parte de la información. Regalme. Aquí están puros bueyes, chico. Primo. Bueyes grandes. Bueyes domesticados. Mira aquel grandotote. Ya son bueyes viejos ya. Aquí están los novillos. Y por esto, ¿cuánto quiere? Oh, ya. Hey, ¿cómo estamos? Tranquilo. Tan bonito, va. Tan grande. Y pero estos no son toros, son bueyes, pa. Son bueyes ya. Son sí. Trabajadores. Trabajadores. ¿Y cuánto está pidiendo por esto, amigo? 22.50. Sí, claro. Y si llega el precio, pues bueno, y si no, pues quedamos lo mismo. Exacto, exacto. Sí, están bonitos estos. Lo bueno es que ya son trabajadores, pa. No, no andan trabajando mucho, entonces están descansados. Sí, claro. Porque es lo que hago yo ahí en la casa. Ya obligar los más, no le puedo asegurar, porque yo lo que ha hecho es lo que va. Sí, sí, claro. Es cierto. Gracias por la información, amigo. Por acá estaba haciendo un comentario un amigo que dice que quizás estos bueyes antes que fueran toros se le fue la mujer para Estados Unidos. Y que le ha crecido los cachos. No, son bromas, amigos. Espero que disfruten acá lo que es este video. Gracias por estar pendiente ahí.
pájaro, pájaro. ¿Para dónde vas vos? Es que tú tienes los ríos, quiero que le lleven los bueyes. ¿Me vas a cargar el pájaro? Me descargaron la grava, va para allá, ahí, en Plaza Marín. ¿Qué papi, Saúl? ¿Está preparado? A ver, ¿cuánto? ¿Y el lacito? ¿De qué barba? Pregúntenme. 24 y medio. 2400. Tan chulo, los toros. Así que ahí va. Carretera. Carretero, trabajan y todo, va. Es chulada. Aquí, mire amigo, si no lo compramos, por lo menos no llevamos ahí la gran fotografía de ellos, ¿va? ¿O no? Ahí está. Pero tamaño, va. Es de otro, va. Sí. Y este toro también se ve que es toda seria, va. De buena raza, va. Estos son los suyos, amigos. Mansitos. Sí, son bueyes trabajadores, mírenle, hecho y derecho. Cacho donde está limado. ¿Esto cuánto valen, jefe? 24. 1200 cada. Tamaño, va. Pero está más cuadrado aquel, ¿no? Va que se ve más. Es más grueso, va. Es un pollo masito. Sí, va. La carreta y vamos a la arena. A ver, piedra. Chulada. Hola, hola a todos los amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. Acá estamos pues viendo unas terneras, unas novillas, unas vacas acá en lo que es el tiangue. Entonces por acá pues vamos a platicar con algunos amigos sobre lo que es la compra y venta de ganado en el tiangue municipal. Acá tenemos unas vacas. Este es el sector de las vacas. Estas vacas, pues el precio va a andar entre unos 600, 700 a unos 8,850. Ya son vacas paridas que ya destetaron, entonces muchas veces el dueño pues sale a venderla, bro. Tú
sea que hay una buena cantidad de vacas. Un saludo especial para todos los amigos allá en México. Un amigo mexicano, pues, nos manda saludos. También para nuestro buen amigo JJ Cowboy. Un saludo especial ahí para... Y acá nos hemos encontrado un buen amigo. Un amigo que tiene acá, pues, unos animalitos. Ni tan pequeños, sino tamaños bueyes. ¿Verdad? Hermoso. Y a la vez, pues, esto los tiene acá a la venta. Vamos a preguntarle al amigo a ver a cómo tiene la... ¿Por yunta los vende, amigo? Por yunta. Ok. ¿Y qué vale esta yunta de bueyes? 26. Estamos hablando... 2600. ¿Y los que están a la par de? 25. Muy bien. Ya son bueyes, trabajadores. Sí. Y más o menos ahí, amigo, ¿cómo andarán esto? Esto, esto también yo lo tengo. 28. Sí. Tamaños animales. Sí. Acá estamos ya por el sector de las yuntas. Acá están las yuntas. Hey, ¿cómo estamos, bien? Tranquilo. ¿Cuánto vale esta yunta de buey? Ajá. 3.5. Órale. Está bien, va. Ya trabajan y todo. Ya. Bien amasado. Bien majito, volado. Sí, sí. Trece y medio, 1350. Gracias, güey. Aquí tenemos otra yunta. ¿Y cuánto anda esta, brother? Mira, y aquí él te dice, sí le voy porque no quieres salir, ¿va? ¿A cómo anda esto? 14 años. 14. Muy bien. ¿Todo de raza, va? Está bueno. ¿Y todos ustedes andan juntos, no? Sí. ¿Y esos cuántos quiere aquel? No sé cuántos quiere. ¿No te ha dicho? No. ¿Y si le preguntas? ¿Crees que te dice? Sí. ¿Ah? Preguntale, quiero ver. ¿Cuántos querés? José. ¿Panes?
¿Cuánto estás pidiendo, José? ¿No quieres salir en la cámara? ¡Ey, José! ¿Cuánto estás pidiendo, José? Tiene miedo que lo vea la chica ahí, ¿va? ¿En cuánto andarán esto? 17, pues. 17 bolas, va. Por ahí andan. Y esos ya están capados. ¿Qué? Ya un novillo. Lo mismo que ellos, va. ¿Qué? Solo la matata le quedó. ¿Qué? Solo la matata. ¿Y eso en cuanto andan aquellos? No sé yo. Pero por ahí más o menos, va. Por ahí más o menos. Gracias, brother. ¿Querés mandar un saludo? No, pues tal vez sale una de tus fans ahí, ¿me entendés? En internet y todo. Acuérdate que nosotros estamos transmitiendo por un canal que se llama El Salvador On. Búscanos ahí en YouTube y vas a ver el video y ahí puedes mandarle un saludo a algunas muchachas que están por ahí en Nueva York, en Los Ángeles, ¿me entiendes? Y al rato pues te pueden mandar a traer. Entonces esto, gracias por colaborar ahí con el canal. Y al rato venimos de nuevo. Va a mandar el saludo. No, dice, tiene pena, dice. Pero sí, de parte de él y de todos los amigos de él que están acá en este sector, pues saludo especial para todos los suscriptores. Gracias, brother. Bueno, bueno. Vamos a aprovechar este momento para mandar unos saludos a todos los amigos de El Salvador On, como Armando Díaz, un saludo. También para nuestro amigo Galvez ahí en Houston. Para la familia también. La familia que nos sintonizan allá en Los Ángeles. La familia Romero. Para Noel Romero. También esto para JJ Cowboy y a todos los amigos que están en sintonía. Salomón, mucho gusto para todos. Gracias por estar compartiendo con nosotros esta alegría que es la compra y venta de ganados acá en los tianguis.